Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy vamos a realizar un lindo trabajo, precisamente el que tengo aquí en manos, y vamos a tejer esta Virgen María. Mira qué bonita que queda. Está tejida en la técnica del amigurumi. Se puede parar, ya que la base es plana y puede mantenerse en todo caso de pie. Aquí le he hecho un pequeño detalle, que es una coronita, que si deseas también la puedes bajar, o si deseas puede estar así. A pesar que es flexible, se mantiene ahí bien formadita. Esta pequeña virgencita, vamos a ver cuánto mide, sin considerar el aro que tiene arriba, mide aproximadamente 12 centímetros. Es pequeñita, pero es muy linda. Mira. El velo no lo he cosido porque lo estoy dejando opcional. Si tú deseas lo coses, si no, lo puedes dejar así. Porque el velo se mantiene sujeto o se mantiene en la virgencita. Adicional a eso, si no te gusta así, le puedes hacer aquí dos puntaditas para que se mantenga estático. Las manos le he hecho de esta forma para que aquí puedas colgar un rosario o un decenario, que le dicen que es un, digamos, un resumen del rosario, o si deseas también una crucecita. Esto es muy opcional y esto ya va a depender de cómo tú quieras adornar a tu virgencita. Mira qué linda que ha quedado. Es un trabajo muy lindo, es fácil de realizar. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar en este tutorial, vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones. Y antes de comenzar con las instrucciones, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Tenemos muchos tutoriales en crochet, realizamos amigurumis, prendas de vestir, carteras, accesorios, entre otros. Y bueno, ahora sí, vamos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar para realizar el presente proyecto son estos que tengo aquí en la mesa y ahora te los detallo. En primer lugar, tengo hilo de tres colores distintos, uno para tejer el vestido, otro para tejer el velo y uno de color piel para tejer la cabeza. Estos hilos son para aguja de crochet de 2.5 a 3.5 milímetros. Esa es la recomendación según la etiqueta. Y yo voy a utilizar una aguja de crochet de 2.25 milímetros. Voy a utilizar también un poco de este hilo de fantasía, que es así brillante, para hacer un detalle en el velo. El pelito lo voy a hacer con esta lana fieltrada de color café. Para esto necesitas una aguja para lana fieltrada. Necesitamos también un poco de vellón o algodón sintético para rellenar. Necesitamos unos ojitos con broche de seguridad de 6 milímetros, son estos que tengo aquí. Necesitamos nuestra aguja para coser lana, nuestros alfileres, nuestra tijerita. Ah, y me estaba olvidando de algo importante. Si deseas ponerle una base, puedes utilizar un plástico así como este, transparente. Mira. Y vamos a cortar un círculo, pero eso va a ser más adelante. Bien, ahora que ya tenemos todos los materiales listos, a comenzar. Dando inicio a las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Aquí yo ya lo tengo listo y lo que voy a hacer es cerrarlo muy bien para continuar. Ojo que el cuerpo lo vamos a realizar con vueltas cerradas. Al decir vueltas cerradas me refiero a que el último punto lo voy a unir con el primero con un puntito deslizado de esta forma y después voy a levantar una cadeneta al aire para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Esta cadeneta no se considera punto. Esta cadeneta es o tiene la función de levantar el tejido para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Continuando, en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Es decir, que la vuelta número 2 va a tener 16 puntos bajos.
He terminado de tejer la vuelta número 2, tengo 16 puntos bajos, voy a cerrar esta vuelta y ahora voy a tejer la vuelta número 3. En esta vuelta voy a realizar un punto bajo y después voy a hacer un aumento. Voy a repetir esta misma secuencia 8 veces, por lo tanto esta vuelta va a tener 24 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Y así repetimos 8 veces. He terminado de tejer la vuelta número 3 y tengo 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y después vamos a tejer un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia 8 veces y al final vamos a tener 32 puntos bajos. No te olvides que todas las vueltas son cerradas, es decir, que el último punto lo unimos con el primero con un punto deslizado. ¿Ya? Bien, te dejo tejiendo esta vuelta que sería la vuelta número 4. Muy bien, ya he terminado de tejer esta vuelta, la vuelta número 4, tengo 32 puntos bajos y lo que voy a realizar, como te dije, son vueltas cerradas. Entonces voy al primer punto, a este, porque si te das cuenta, este es el punto deslizado de la vuelta anterior y esta es la cadeneta. Estos dos que ves aquí no se consideran punto, por lo tanto tengo que ir al primer punto de esta vuelta, que sería este, y aquí es donde voy a realizar el punto deslizado de esta forma. Después levanto una cadeneta y continúo tejiendo. En la vuelta número 5 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos, es decir que tenemos 32 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 6 vamos a tejer 32 puntos bajos, pero solo vamos a tomar una de las cadenetas. ¿Cuál de las cadenetas vamos a tomar? La que va para dentro del tejido, es decir, esta. Mira, entonces voy a comenzar a tejer la siguiente vuelta, levanto mi cadeneta y ahora tomo solamente, mira, esta parte del punto y voy a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Al realizar esto voy a dejar como una especie de borde, lo que va a hacer que, mira, el tejido tenga tendencia de doblarse de esta forma, para que esta sea la base y después esto que estamos comenzando sea ya el vestido de la virgencita. Muy bien, aquí hacemos un punto sobre cada punto. Te dejo tejiendo esto. Listo, he terminado de tejer la vuelta número 6 y ahora vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos de forma normal, es decir, tomando las dos partes del punto, mira, una y dos, tomando las dos, voy a tejer un punto sobre cada punto en la vuelta número 7, 8 y en la vuelta número 9, es decir, que son tres vueltas y cada una de estas vueltas va a tener 32 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a tejer 7 puntos bajos, después una disminución, después 14 puntos bajos, después nuevamente una disminución y después terminamos esta vuelta tejiendo 7 puntos bajos. Como hemos hecho dos disminuciones, esta vuelta va a tener 30 puntos bajos. Y vamos a repetir en la siguiente vuelta, en la vuelta 11 y en la vuelta 12, un punto sobre cada punto. Es decir, que la vuelta 11 y la vuelta 12 van a tener 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 13. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución. Después continuamos tejiendo 14 puntos bajos. Continuando voy a tejer una disminución. Y después 6 puntos bajos. En total esta vuelta va a tener 28 puntos bajos, ya que hemos realizado dos disminuciones. Y vamos a repetir en la vuelta 14 y en la vuelta 15 un punto sobre cada punto. Es decir, que estas dos vueltas van a tener 28 puntos bajos. Y así es como me va quedando esta primera parte del cuerpo.
Muy bien, te dejo tejiendo estas vueltas, la vuelta 14 y la vuelta 15, mientras yo también avanzo. He terminado de tejer hasta la vuelta número 15 y me va quedando el tejido de esta forma. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el círculo de plástico. Lo tienes que hacer en base a esta parte que tenemos ya tejida. Como ves, le calza exacto. Lo que vamos a hacer es colocarlo dentro, mira, y ahí lo vamos a dejar. Esta parte va a hacer que la base sea mucho más plana. Y ahora continuamos tejiendo la vuelta número 16. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos. Después vamos a tejer una disminución. Posteriormente 12 puntos bajos. Después otra disminución y terminamos esta vuelta tejiendo 6 puntos bajos. Hemos hecho en total 2 disminuciones, por lo tanto esta vuelta va a tener 26 puntos bajos. En la vuelta número 17, que es la vuelta que sigue, vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la vuelta número 17 va a tener 26 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 18, comenzamos tejiendo 5 puntos bajos. Después vamos a realizar una disminución. Posteriormente tejemos 12 puntos bajos. Después tejemos una disminución. Y para terminar vamos a tejer 5 puntos bajos. En total esta vuelta va a tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la siguiente vuelta, que es la vuelta número 19, va a tener 24 puntos en total. En la vuelta número 20 vamos a tejer 5 puntos bajos. Después hacemos una disminución. Después vamos a tejer 10 puntos bajos. Después hacemos otra disminución. Y para terminar vamos a tejer 5 puntos bajos. En total esta vuelta, la vuelta número 20, va a tener 22 puntos bajos. Listo. Y como ves, el tejido ya se va cerrando un poco, ¿no? Está yendo así como un conito, ya se va cerrando un poco. Si deseas, ya puedes ir colocando el relleno en tu muñequita o en la virgencita. Vamos a ponerle un poquito de relleno ya en la base y después continuamos tejiendo la vuelta número 21. En la vuelta número 21 vamos a tejer 4 puntos bajos. Después hacemos una disminución. Después vamos a tejer 10 puntos bajos. Después otra disminución. Y para terminar, hacemos 4 puntos bajos. Esta vuelta va a tener en total 20 puntos bajos. Y ahora continuamos con la vuelta número 22. En la vuelta número 22 vamos a comenzar tejiendo 4 puntos bajos. Después hacemos una disminución. A continuación hacemos 8 puntos bajos. Después vamos a hacer una disminución. Y para terminar hacemos 4 puntos bajos. La vuelta número 22 va a tener en total 18 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la última vuelta, que sería la vuelta número 23. En esta vuelta vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que esta vuelta va a tener 18 puntos bajos. Listo, he terminado, he cerrado el último punto con un puntito deslizado. Jalo el hilo y voy a dejar una hebra que no va a ser muy grande porque con esta hebra no vamos a coser el cuerpo a la cabecita. Para coser, para unir el cuerpo con la cabeza, vamos a utilizar el hilo de color piel. Entonces,
Este hilo te puede quedar pequeño, no hay ningún problema. Y lo que nos faltaría hacer aquí es colocar el relleno. Entonces el relleno lo colocas así por partes. No coloques todo de una sola vez. Coloca por partes para que tenga un mejor acabado. Y una vez que termines con esto, continuamos con la siguiente parte, que sería la cabecita. Continuando, ahora vamos a tejer la cabeza. Para esto comenzamos tejiendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Aquí yo ya tengo el anillo mágico cerrado y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. 1, 2, es decir que vamos a tejer en total 6 aumentos. La vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. Aquí hay algo importante que mencionar, es que las vueltas van a ser continuas. En la primera pieza hemos tejido las vueltas cerradas. En este caso, en el caso de la cabecita, van a ser vueltas continuas. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Vamos a realizar la misma secuencia 6 veces y al finalizar vamos a tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces, por lo tanto la vuelta número 4 va a tener 24 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y al finalizar vamos a tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos y después vamos a realizar un aumento. Vamos a realizar la misma secuencia 6 veces y tenemos 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y después vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y al finalizar tenemos 42 puntos bajos. He terminado de tejer la vuelta número 7, tengo 42 puntos bajos y este es el ancho deseado para la cabeza de la virgencita. Lo que vamos a hacer ahora es repetir un punto sobre cada punto, es decir, que cada vuelta va a tener 42 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a tejer la vuelta número 8 hasta la vuelta número 16. Una vez que terminamos la vuelta 16 vamos a ver si es lo correcto, si es el alto indicado para la cabeza de la virgencita. Si no, podemos hacer una vuelta más o dos vueltas más. Muy bien, te dejo tejiendo, yo voy a avanzar estas vueltas y nos vemos cuando hayamos terminado de tejer el último punto de la vuelta número 16. Bien, he terminado ya de tejer hasta la vuelta número 17. Hace un momento te dije hasta la vuelta número 16, pero he tejido una vuelta adicional hasta la vuelta número 17. Y ahora continuamos con la vuelta 18. En esta vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos, 3, 4 y 5, y después vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y al finalizar vamos a tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 19 vamos a tejer 4 puntos bajos y después vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces y al finalizar tenemos 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 20. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y después vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y al finalizar tenemos 24 puntos bajos. Como ves, ya estamos disminuyendo y en un momento vamos a colocar los ojitos y poner el relleno, pero todavía el agujero este está un poco grande, entonces terminamos esta vuelta y vamos a comenzar con los ojitos. He terminado de tejer la vuelta número 20 y ahora vamos a colocar los ojitos. Lo que voy a hacer es utilizar este alfiler para marcar dónde vamos a
colocarlos. Entonces voy a contar desde aquí, desde este centro, 14 puntos para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta es la vuelta 14. Y lo voy a colocar entre la vuelta 14 y la vuelta 15. Entonces aquí voy a simular poner un ojito. Y después voy a contar 7 puntos entre ellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es elección. Puedes hacer si deseas un punto más. Y acá voy a colocar el ojito. Y así es como nos va a quedar el muñequito. Muy bien, aquí tengo los ojitos de plástico. Lo único que tienes que hacer, sabes ya dónde va a ir. Entonces yo voy a estirar un poco este espacio así. Y voy a colocar el primer ojito. No te olvides que son entre la vuelta 14 y 15. Y una distancia de 7 u 8 puntos de separación. Eso lo dejo a tu elección. Después voy a poner el otro. Le coloco el broche de seguridad. Y después rellenamos. Muy bien, te dejo haciendo esto. Una vez que ya hemos colocado los ojitos, vamos a colocar el relleno. Entonces esto lo tienes que hacer por partes. Colocas así y así vas rellenando poco a poco. No lo tienes que rellenar hasta el tope porque, como ves, el agujero todavía es muy grande, entonces no va a mantener el relleno adentro. Y después vamos a continuar tejiendo la vuelta número 21. En la vuelta número 21 vamos a tejer 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces. Y al finalizar tenemos 18 puntos. Ahora que se está reduciendo un poco más el agujerito, te recomiendo colocar relleno. Ya que después sería muy difícil colocarlo. Porque en la siguiente vuelta ya este agujerito se va a hacer mucho, mucho más pequeñito. Claro que puedes seguir rellenando y que debes de seguir rellenando para que la pieza quede con un buen terminado, ¿no? Con un buen acabado. Pero puede ser que no lo puedas distribuir correctamente, entonces mejor aprovechar este momento. Y una vez que ya hemos colocado un poco más de relleno, vamos con la vuelta número 22, en la que vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces y al finalizar tenemos 12 puntos bajos. Entonces voy considerando que el agujerito todavía es accesible, lo que podemos hacer es terminar de rellenar la cabecita. Entonces es momento de colocar un poco de relleno si ves que todavía la cabecita no tiene el suficiente algodón dentro. Lo que vamos a hacer ahora es tejer la vuelta número 23. En esta vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Si hacemos 6 disminuciones vamos a tener 6 puntos bajos y después cerramos con ayuda de una aguja. Muy bien, ya he terminado. Voy a cortar el hilo. Con ayuda de una aguja voy a cerrar esto. Te recomiendo dejar el hilo largo porque este hilo nos va a servir para coser después la cabecita al cuerpo. Entonces vamos de esta forma a cerrar esta última vuelta. Bien, jalamos, mira, se forma como un anillo mágico, queda muy bien. Y ahora sí, este hilo lo vamos a perder dentro aquí y después vamos a coser esta cabecita al cuerpito que hemos tejido. Hemos terminado de tejer la cabecita y nos ha quedado de esta forma. Ahora vamos a ensamblar las piezas. Tomamos el cuerpo considerando que el inicio y el final de cada vuelta va a ser la parte de atrás. Y como lo puedes notar, es esta parte que ves aquí que se forma como una cicatriz. Esta parte va a ir para atrás. Por lo tanto, el cuerpo tiene que estar de esta forma unido a la cabeza. Una vez que ya sabemos dónde va a ir, lo vamos a sujetar con algunos imperdibles. Entonces yo lo voy a tomar ahí. Ya.
Y de aquí en adelante voy a poner unos imperdibles para cerciorarme que esté quedando todo bien. Y también estos imperdibles me van a ayudar a coser porque van a hacer que la pieza no se mueva. Mira, cerciórate que está bien colocado y lo recalco una vez más, que esta parte vaya para atrás. Y así es como vamos a unir estas piezas. La costura la vamos a realizar con el hilo de color piel. Aquí tengo el hilo de color piel, he sujetado o he colocado bien la cabecita ya donde tiene que ir y voy a proceder a comenzar a coser. Entonces voy a sacar este imperdible que no me está dejando ver bien y lo que voy a hacer es las dos hebras de aquí, mira, y comenzar a coser de esta forma, así, punto por punto, la cabecita al cuerpo. Esto es fácil de realizar, pero yo siempre te recomiendo mucha paciencia al momento de ensamblar las piezas, ya que si le pones empeño, va a tener un buen acabado final tu proyecto. Como ves, es una puntada aquí en la cabeza y una puntada en el cuerpo. Yo voy a avanzar y te voy a mostrar en un momento cómo va quedando la costura. Y adicional a eso, decirte que cuando hayamos avanzado la mitad o un poco más de la mitad, tenemos que proceder a rellenar la parte del cuerpo, esta parte final que nos faltaba colocarle relleno. Mira, ya he cosido una buena parte, un poco más de la mitad, y ahora mira, todavía que hay un agujerito por el que puedo introducir el relleno, lo voy a hacer. Entonces, igual por partes vas metiendo el relleno y acomodando bien para que esta pieza quede muy bien. Entonces lo voy a hacer así, de esta forma, y después voy a continuar con la costura. Si deseas, antes de hacer ya los últimos puntitos, digamos los últimos tres puntos, rellenas un poco más, es decir, das los últimos retoques para que esta pieza quede muy bien. Mira, ya he terminado de coser la pieza, me ha quedado así. Y lo que voy a hacer ahora es esconder estos hilos dentro del cuerpito o dentro de la cabecita del muñequito. Y ahora continuamos tejiendo los bracitos. Continuando, lo que nos corresponde tejer son los bracitos. Aquí yo ya he tejido el primero, así ha quedado, y ahora te muestro cómo tejer el siguiente bracito. Lo que vamos a hacer es comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Una vez que ya están listos los 6 puntos bajos, hay que cerrar el anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo y después un aumento. La secuencia la vamos a repetir 3 veces y la vuelta 2 va a tener 9 puntos bajos. Muy bien, he terminado de tejer esta vuelta y ahora vamos a tejer la vuelta número 3 con un punto sobre cada uno de los puntos, es decir, que la vuelta 3 va a tener 9 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo y hacer después una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 3 veces y al finalizar tenemos 6 puntos bajos. El último punto no lo cierres porque vamos a hacer un cambio de color al color amarillo. Bien, mira, ya he terminado de tejer los puntos necesarios y ahora voy a cerrar el último. El último lo cierro con el hilo del color amarillo y voy a cortar el hilo de color piel. Y ahora continúo tejiendo la vuelta número sería la vuelta número 5, y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento. A ver, esta pieza es pequeñita, por eso no es tan fácil tejerla. Ya. Entonces vamos a hacer un punto bajo y después hacemos un aumento. Vamos a repetir, como te dije, esta secuencia 3 veces y al finalizar tenemos 9 puntos bajos. Ahora vamos a repetir un punto sobre cada punto desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 12.
Es decir, que cada una de estas vueltas va a tener 9 puntos bajos. He avanzado 3 vueltas con el hilo de color amarillo y me olvidé decirte de que tenemos que rellenar la primera parte que hemos tejido, la de color piel, porque después va a ser un poco difícil hacerlo. Entonces, es momento de colocar el algodón sintético en esta primera parte que hemos tejido, como te digo. Mira, yo ya estoy colocando ya un poco de relleno. Tampoco es necesario que te sobrepases poniendo el relleno para que los puntos no se abran. Entonces, suficiente para que tome la forma y después continuamos tejiendo las vueltas de color amarillo. Ya he terminado de tejer el bracito. El último punto lo cierras con un punto deslizado y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de relleno aquí en la parte amarilla, pero más que todo en la base, o bueno, en esta parte, en las primeras vueltas, y en las últimas no tanto, o incluso no le puedes poner, por ejemplo, dejando las últimas 3 vueltas sin relleno. Una vez que le has puesto el relleno, acomodas y ahora sí le vamos a coser estos bracitos a nuestra virgencita. Aquí tengo el otro, mira, aquí ya están listos. No es necesario que tengan tanto relleno. Mira, aquí tengo la muñequita y lo que voy a hacer es poner estos bracitos así, pero lo que yo busco es que la virgencita esté con las manos, digamos, como rezando. Por lo tanto, tengo que coser de esta forma, mira, los brazos, y después unir con unas puntaditas las manitos, ¿no? Así. Entonces, aquí lo vamos a hacer. Vamos a utilizar los alfileres para ver dónde van a ir los bracitos. Exactamente. Ahí puede ser el primero. Y aquí podría ser el siguiente. Ya, y ahora estas manitos así, un poco tal vez así, y las vamos a, después, como te digo, le vamos a poner una puntadita acá para juntar las manitos y que acá le puedas colgar tal vez un rosario, ¿no? Un pequeño rosario. Entonces mira cómo van los bracitos, esto es importante, y ahora sí a coser. Bien, la costura es muy sencilla, solamente tomas un punto del cuerpo y después el punto del bracito. A ver, vamos a hacerlo con calma para que nos salga muy bien. Muy bien, y así comienzas a unir cada uno de los puntos. Mira, el siguiente aquí. El siguiente aquí. A ver. Listo. Y así hay que coser los dos bracitos de la misma forma y después hacer una puntada para que las manitos vayan juntas. Y bien, ya he terminado de coser los bracitos. Mira cómo están. Así es como han quedado. Y ahora tienes que acomodarlos y después vamos a pasar un hilo de color piel del mismo color con el que he tejido los bracitos y la carita, perdón, las manitos y la carita, y ahora lo que vamos a hacer es puntaditas. Mira, vamos a hacer una puntadita de forma que las manitos van a quedar así dobladitas, ¿ya? Así dobladitas. Muy bien, entonces ahora continuamos. He hecho un puntito, después voy a hacer otro. Oh, ¿dónde estoy? Aquí. Vamos a hacerlo aquí. Y aquí el otro puntito iría. Aquí. Y nada más, puedes hacer 2 puntadas o 4 puntadas, según veas por conveniente. Yo voy a hacer así, voy a terminar esto aquí y después voy a llevar el hilo para adentro para que se sujete bien y quiero que veas cómo queda
esta muñequita. Y de ella la puedes acomodar un poquito. Mira. Y va a quedar perfecto. Aquí le puedes colgar o le vamos a colgar después el rosario. Muy bien, entonces ya hemos avanzado el cuerpo, la cabeza, los brazos. Ahora nos tocaría el velo. Ahora nos corresponde tejer el velo. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, que aquí ya lo tengo listo. Pero ojo que aquí hay algo muy importante y que me olvidé de decirte al inicio del video. Vamos a tejer el velo con una aguja de crochet 0.25 milímetros más. El cuerpo, no te olvides que lo he tejido con una aguja de crochet de 2.25 milímetros. El velo lo voy a tejer con una aguja de crochet de 2.5 milímetros porque quiero que salga el tejido un poco más grande para que pueda verse mejor, ya que la cabecita, adicional a que tiene relleno, también va a tener un poco de pelito. Vamos a tejer ahora la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos, es decir, que la vuelta número 2 va a tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y al finalizar tenemos 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y después hacemos un aumento. Vamos a repetir la secuencia 6 veces y al finalizar tenemos 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 y después hacemos un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces y al finalizar vamos a tener 36 puntos bajos. Continuando en la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos. Aquí yo ya he tejido 3, 4 y 5. Y después vamos a tejer un aumento. Esta secuencia la repetimos 6 veces y al finalizar tenemos 42 puntos bajos. Una vez terminada de tejer la vuelta número 7, tenemos 42 puntos bajos. Lo que vamos a hacer es repetir 42 puntos bajos desde la vuelta 7 hasta la vuelta número 11. Aquí, en la vuelta número 12 vamos a comenzar tejiendo 12 puntos bajos. Después vamos a hacer dos aumentos. Un aumento, seguidamente otro aumento. Y después vamos a tejer 11 puntos bajos. Una vez que hemos terminado de tejer los 11 puntos bajos, nos quedamos ahí. Esta vuelta va a tener en total 26 puntos bajos, porque hemos hecho 11, 2 aumentos y 11. En total son 26 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a tejer 26 puntos bajos, un punto sobre cada uno de los puntos. Y para tejer esta vuelta vamos a girar el tejido, levantamos una cadeneta, y después comenzamos a tejer un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Y esta vuelta tiene que llegar hasta aquí, donde comenzamos la vuelta anterior, la vuelta número 12. Porque ya estamos formando la parte larga del velo. Continuando en la vuelta 14 y en la vuelta 15 voy a tejer 26 puntos bajos en cada una de estas vueltas. Entonces, para esto no te olvides que cada vuelta inicia girando el tejido, levantando una cadeneta y comenzando a tejer desde el primer espacio. Así, de esta forma vamos a ir avanzando estas dos vueltas y no te olvides que cada una de estas vueltas va a tener 26 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a tejer un aumento de esta forma y después vamos a tejer 24 puntos bajos. Terminé de tejer los 24 puntos bajos y ahora voy a hacer en el último punto un aumento.
De esta forma, esta vuelta va a tener 28 puntos bajos. Ahora giramos el tejido, levantamos una cadeneta y vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la siguiente vuelta va a tener 28 puntos bajos. Terminada de tejer la vuelta número 17, continuamos con la vuelta número 18. Y aquí vamos a comenzar tejiendo 13 puntos bajos. Después vamos a tejer dos aumentos. Un aumento y después otro aumento. Y terminamos esta vuelta tejiendo otros 13 puntos bajos. De esta forma, hemos realizado en esta vuelta dos aumentos, por lo tanto tendríamos 30 puntos bajos en total. 30 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 30 puntos bajos en la vuelta número 19, en la 20 y en la 21. Es decir, que son 3 vueltas de 30 puntos bajos cada una. Y bien, ya he terminado hasta la vuelta número 21. Ahora giro el tejido, hago una cadeneta y voy a comenzar a tejer la vuelta número 22. Comienzo la vuelta número 22 realizando un aumento. Después voy a tejer 28 puntos bajos. Terminados los 28 puntos bajos, voy a tejer en el último punto un aumento. De esta manera tengo 32 puntos bajos en esta parte del tejido. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 23. Y en esta vuelta vamos a repetir un punto sobre cada uno de los puntos. De la misma manera vamos a tejer la vuelta 24 y la vuelta 25. Es decir, que en total son 3 vueltas con 32 puntos bajos cada una. Ahora vamos a tejer la vuelta número 26. En esta vuelta vamos a realizar una disminución. Listo. Y después vamos a tejer 28 puntos bajos. Terminé de tejer los 28 puntos bajos y ahora voy a terminar esta vuelta tejiendo una disminución. Esta vuelta, que es la vuelta 26, va a tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta 27, vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la siguiente vuelta va a tener 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 28. Y esta vuelta va a comenzar igual con una disminución. Después vamos a tejer 26 puntos bajos. Terminé de tejer los 26 puntos bajos y ahora voy a hacer una disminución ya para terminar esta vuelta. Listo, esta vuelta va a tener 28 puntos bajos. Ahora giro el tejido y en la siguiente vuelta voy a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. Es decir, que la vuelta número 29 va a tener 28 puntos bajos. Ahora vamos a comenzar a tejer la vuelta número 30 y esta vuelta comienza con una disminución, después 24 puntos bajos y para terminar esta vuelta tejemos una disminución. Esta vuelta va a tener 26 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta 31, vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos, por lo tanto esta vuelta 31 va a tener 26 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 32. En esta vuelta comenzamos tejiendo una disminución, posteriormente 22 puntos. Una vez terminados estos 22 puntos bajos, hacemos una disminución. Esta vuelta, que es la 32, va a tener en total 24 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer la última vuelta, que sería la vuelta número 33. Y en esta vuelta vamos a comenzar el tejido realizando una disminución y después vamos a tejer 20 puntos bajos. Terminé de tejer los 20 puntos bajos y termino tejiendo una disminución. Y aquí es donde termina el tejido. Y ahora voy a cortar el hilo. Voy a dejar un poco de hilo para poder después esconderlo en el tejido. Y listo, ya tendríamos terminado el velo. Así es como ha quedado. Y ahora te lo voy a mostrar
Le vamos a colocar el velo a la muñequita o a la virgencita y va a quedar así de esta forma. ¿Ves? Va a quedar muy bonito. Así tiene como una forma acá un poco redondeada. Y ahora lo que vamos a hacer con el velo, hacerle un pequeño detalle con el hilo de color este, de color metal que conseguí, de color plateado, alrededor de esta parte, ¿no? Esta parte la vamos a hacer con este hilo. Muy bien, entonces, esto es opcional. Esta parte es muy opcional. Si deseas, la haces, si tienes... O lo puedes hacer con otro hilo de color distinto al que has tejido, o puedes utilizar el mismo hilo. Esto queda completamente opcional. Entonces yo voy a comenzar haciendo por aquí. Sería por aquí. Sí, vamos a hacerlo por el medio. Introducimos, bueno, por cualquier punto que tú escojas. Así, de esta forma. Y vamos a hacer el punto cangrejo. Para esto, el punto cangrejo se hace de esta manera. Tomo hebra, jalo, cierro. Introduzco el crochet. Como puedes ver, así, cierro. Y así voy a hacer un borde de puro punto cangrejo. ¿Listo? Así, un bordecito. Hazlo despacio, lento, para que te salga muy bonito. Bueno, en este caso el hilo que yo he conseguido es un hilo de fantasía, y que es mejor tratarlo con mucha delicadeza para que el acabado salga muy bien. Entonces así es como vamos a hacer alrededor del velo de la virgencita, con puntitos cangrejos. Mira, yo ya he avanzado gran parte. Así es como me está quedando. Quiero mostrarte, mira. ¿Ves ese alrededor con el punto cangrejo que he realizado? Aquí también. También aquí. Y ahora vamos a hacer unos puntitos más con el punto cangrejo. Es un punto bajo que va de adelante para atrás. Entonces, como te dije, voy al siguiente espacio. Pongo el crochet así, de esta forma, de forma vertical, introduzco, tomo hebra, jalo, cierro. Nuevamente voy al siguiente punto, crochet en forma vertical, introduzco el crochet, tomo hebra, jalo y cierro. Una vez más. Y así se va formando el punto cangrejo. Como te digo, es un punto bajo que va de adelante hacia atrás, o de izquierda a derecha. Mira. Es así, de esta forma. Mira, me falta poquito. Una vez más, tomo el crochet, voy al siguiente espacio, pongo el crochet en vertical, introduzco, tomo hebra, jalo, cierro. ¿Ves? Es muy fácil. Y ahora sí voy a terminar esto y ya te lo muestro acabado. Ya tenemos el velo listo, ya tenemos la muñequita casi lista, así más o menos tiene que quedar, pero ahora vamos a darle los detalles a la muñequita. Para esto voy a cortar un poco de esta lana filtrada y la voy a colocar aquí arriba, mira, de esta forma, y voy a comenzar con la aguja para filtrar, hacer unas puntadas para sujetar esta lana filtrada, de esta forma. Mira, ¿ves? Muy sencillo, así. Este es un material muy bonito para hacer el cabello de las muñecas. Es muy fácil de realizar con esta técnica, porque solamente se dan puntadas y, como ves, la aguja es especial. A ver, mira cómo va quedando. Entonces, como te digo, esta técnica es muy fácil y tiene buenos resultados. Ya te estaba indicando de que esta aguja es una aguja especial. Mira, tiene como unas pequeñas ranuras, es decir, que no es completamente lisa. El efecto que hace esta aguja, o el trabajo que realiza esta aguja, es introducir esta lana filtrada y
mezclar el relleno que está dentro con la lana fieltrada y de esta forma se mantienen sujetos, ¿no? Y por eso es que la lana fieltrada se queda ahí y mira, ya es no es fácil de sacarla, ¿no? Claro que tampoco es súper difícil, pero sí la puedes sacar con mucho cuidado, ¿no? Pero la idea es que se quede ahí, ¿no? Es como fijar la lana ahí. Y ahora, mira, lo que voy a hacer es un poquito darle a la muñequita, acomodarle el pelito, así, y donde vea que es conveniente, o sujetarlo también por acá atrás, porque no es necesario que tenga el pelito atrás, porque el pelito lo va a cubrir todo. De la misma forma aquí, mira, giras así un poquito, a ver, o tal vez un poquito más, vamos a ver en un rato cómo nos va quedando, haciendo la prueba ya con el velo puesto, ¿ya? Acá vamos a hacer unas puntaditas, y mira, así, vamos a sujetar el pelito por acá. Acá también. Listo, así es como va quedando nuestra muñequita y ahora nuestra virgencita. Le colocamos esto. Mira cómo queda distinta. Vamos a acomodarle un poco. Vamos a pintarle las mejillas, hacerle unas cejitas para darle vida a la carita. Esto, si deseas, lo puedes dejar largo o si deseas también lo puedes doblar y dejarlo así. Vamos a ver ahorita cómo vamos. Tal vez cortarlo un poquito. A ver, a la altura del otro. ¿Ya? Así, mira. Igual que este. Mira. Para que este pelito sobresalga. Muy bien. Y ahora, mira, así está quedando. Tal vez acá un poquito más. Mira. Solamente jalo un poco y ahí hago las puntadas. ¿Ves? Ya. Muy bien. Y ahora le vamos a dar vida a la carita. Le vamos a poner una pequeña boquita, unas cejitas. A ver. Muy bien, lo que voy a hacer es colocarle unas cejitas. Mira, son unas pequeñas cejitas en diagonal, solo es una puntadita y nada más. Para esto he utilizado un poco de hilo de bordar. Y así, mira. Entonces ya con esas cejitas ya como que ya le vamos dando forma a la carita, ¿no? Un poco más de gracia. Y ahora vamos a ponerle una boquita pequeñita. Entonces, para poner la boquita hay que ver dónde la vamos a colocar. Tiene que ser una boquita chiquitita. Entonces, tal vez muy, muy pequeña. Tal vez podemos hacerlo acá. Así. Vamos a probar, ¿ya? Muy bien, ahí. Mira, una boquita chiquitita. Así. Ahí. Vamos a ver cómo queda esta boquita. Pero lo que quiero es que la boquita me salga un poco para abajo, que no salga tan seria. Entonces vamos a jalar un poquito. Y si deseas, con un poquito de goma, le pegas ahí para que salga, mira, así. Y si deseas, también le podemos hacer una naricita. Justamente aquí tengo un poquito que quedó del hilo de color piel. Y este hilo lo voy a llevar directamente para la cabeza. Ya, entonces mira, aquí lo voy a poner en el medio de los ojitos. Y voy a simular una naricita. Así, una puntada o dos puntadas, o hasta tres si deseas, ¿no? A ver, vamos a ir probando.
La idea es que quede un relieve que simule ser la nariz. Mira, ya terminé de ponerle el pelito, las cejitas, la boquita, la nariz. Le puse dos ligeramente, las mejillas se las he pintado, le puse un poco de rubor con pintura de tela. Y también he aprovechado de ponerle un poquito más de pelito atrás para que quede así la muñequita. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está terminada, vamos a colocarle su velito de esta forma. Si deseas, se lo coses. Si deseas, se lo dejas así. Y lo que vamos a realizar ahora es la coronita que va a ir detrás. Esta coronita la tenemos que coser aquí. ¿Cómo vamos a hacer esta coronita? Es muy fácil. Vamos a comenzar tejiendo 18 cadenetas. Estoy tejiendo con el hilo de color plata, ¿no? Y con una aguja de crochet de 2.25 milímetros. Entonces, una vez que ya he terminado de hacer esto, voy a unir la primera cadeneta con la última cadeneta. Son 18 cadenetas, ¿ya? 18 cadenetas. Las uno con un punto deslizado, levanto una cadeneta y ahora voy a tejer de esta forma, mira, puntos bajos. La cantidad de puntos bajos es relativo porque no necesariamente va a haber un número exacto, ¿no? Algunas personas tejen más suelto, otras más, más apretado, y lo que yo quiero es con puntos altos darle la vuelta a esta cadeneta que hemos hecho de esta forma para que le dé un poco de consistencia y quede así. O tome la forma de círculo, ¿no? Entonces, mira, a medida que vas avanzando, si deseas, puedes ir ajustando un poco. ¿Ves? Puntos bajos, así, de esta forma. Una vez que hemos terminado de hacer los puntos bajos, lo que voy a hacer es ir al primer punto bajo tejido, cierro con un puntito deslizado, y ahora levanto una cadeneta y voy a comenzar a tejer en el siguiente punto un punto raso y después otro punto raso o punto deslizado. Después voy a levantar dos cadenetas al aire, voy al siguiente punto, no dejo, o sea, continuo, voy al siguiente punto y hago dos puntos deslizados. Después dos cadenetas al aire y nuevamente dos puntos deslizados. Estas cadenetas al aire van a permitir que se forme una especie de relieve en este aro que estoy tejiendo. Mira. Cuando haces las dos cadenetas al aire, mira, así van a quedar esas cadenetas al aire. No sé si se nota bien. 1, 2, 3, mira. Ahí quedan como una especie de cachito, ¿no? Como una especie de relieve. Entonces hago las cadenetas y después continúo en el siguiente punto haciendo mi punto raso 1 y después hago otro punto raso, nuevamente dos cadenetas al aire y así, ya, hasta dar la vuelta a esta pieza. Una vez que hemos terminado, nos va a quedar así, de esta forma. Jalo el hilo, voy a dejar el hilo un poco largo porque con este hilo lo voy a coser a la parte de atrás de este velito. Entonces, con ayuda de una aguja le voy a dar unas puntaditas y nada más. Es muy sencillo y queda muy bonito. Entonces ya casi casi vamos terminando, nos falta ya muy poquito. Entonces, mira, ya inserté la aguja y lo que voy a hacer es pegarla. Bueno, no la voy a pegar, la voy a coser aquí, mira, para que tenga tendencia a pararse. Entonces, lo que voy a hacer es coser un poco esto acá, así. Ya. Y mira, ya terminé de darle, son unas puntadas,
para que esto quede. Si deseas le puedes dar unas más, ¿no? Yo le echo como unas 3, 4 puntaditas para que esto quede ahí, ¿ya? Esto es para explicarte también un poco más rápido. Y ahora coloco la muñequita, como te digo, y si tú deseas, coses, le das unas puntaditas aquí al velo para que quede pegado. Aquí puede ser, le puedes hacer tal vez las puntaditas aquí en el velito, una y dos, eso es opcional. Pero si no deseas, va a quedar así tu muñequita, bueno, tu virgencita, ¿no? Y mira qué bonita que queda la coronita, queda muy linda. Y como ves, es muy sencillo, es muy fácil de hacer. La puedes bajar también la coronita para que quede así, o la puedes subir para que quede así. Mira qué linda que ha quedado la virgencita, ha quedado hermosa. Y bueno, en referente al rosario ya queda esto a tu opción, ¿no? Si deseas le cuelgas una crucecita o si deseas le haces un pequeño rosario con cuentas. Esto no lo vamos a realizar en este tutorial, ya que solamente estamos tejiendo a la virgencita. Y también venden rosarios pequeños que los puedes utilizar aquí colgando en estas pequeñas manitos de nuestra virgencita. Y bueno, ya solamente para terminar, mostrarte cómo ha quedado esta pequeña y linda virgencita. Mira, con su coronita, solamente me faltaría esconder estas hebritas, pero ha quedado muy linda. Mira, y se puede parar, ¿no? Es lo interesante. Se puede parar sin ningún problema. Entonces le puedes hacer un pequeño altar para que quede así muy bonita, ¿no? Y ya poner los elementos que tú desees en tu altar. Mira qué linda que queda. Espero que te haya gustado mucho realizar este tutorial. Y no quiero irme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Tenemos muchos tutoriales como este que hemos realizado el día de hoy, en el que hemos tejido una pequeña Virgen María. También tenemos otros trabajos hechos en crochet. También te invito a que visites mi perfil en Instagram, MayaMayaCrochet. Ahí vas a encontrar muchas fotitos de los trabajos que hemos realizado en el canal de YouTube. Y bueno, también si te gustó este videito, no dudes en regalarme un like, de brindarme tu apoyo para continuar realizando este tipo de tutoriales. Y bueno, sin más que decir, solamente darte las gracias si has llegado hasta aquí. Espero que este tutorial también sea de mucha utilidad para ti. Y nos vemos hasta una próxima. Que tengas un excelente día. Take a step back.